Dime, Ale. ¿Cómo quieres que esté papá? No, 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 no. Es que tendrías que estar tú aquí también. No, mira, esto es cosa de los dos. ¿Sabes? Cuando he llegado no me he dado ni un beso, tío. Voy. Papá, ponte, jale. Dime, hijo. Entonces, sí, estoy bien. Bien, bien. Hasta que llegó tu hermana esta tarde. Que sí, que ya lo sé, que ya lo sé. Pero es que este fin de semana tampoco puedo. Tengo que recoger las habichuelas, los higos. ¡Que no! ¿Ale? ¿Y tú no hace falta que venga a traer comida? Pero si no tienes de nada. Para mí es suficiente. Ay, papá, me he acordado del día que el Ale tiró a la Blanca a la piscina, ¿te acuerdas? ¡Qué cara pusiste! Anda, que no se pasó tu hermano tiempo sin acercarse a la piscina. El pobre. ¿Y tú crees que es normal? Tiraba al agua al pobre animalito que no sabía nada. Ay, papá, me ha dicho Dani que quiere que vayas el lunes, que empieza la piscina. Papá. Papá,
He pensado que, ¿por qué no te ayudo mañana a recoger las cosas que quedan de los huertos? Y te viene. Yo estoy bien aquí solo. Papá, que todos la echamos de menos. ¿Otra vez? ¿Ves? Si es que aquí ya no funciona nada. Anda, anda. Tú quédate ahí. Yo voy fuera a ver. Dime, Ale. No sé qué decirte. Es que es muy difícil hacerle desprenderse de todo esto. No sé, a lo mejor nos estamos equivocando. ¿Papá? ¿Papá, qué te pasa? Nada, hija, que me he caído. Anda, vamos para adentro. Papá, ¿qué hace? Esto se lo regala mamá en el último cumpleaños, ¿te acuerdas? Oye, que sé que no te están gustando algunas decisiones que estamos tomando Ale y yo, pero quiero que sepas que nunca me voy a olvidar del campo, ni tampoco de ti.